Galería de celebridades. El Consejo Argentino de la Danza ha creído conveniente el establecimiento de una memoria para evocar a las figuras que abrieron un camino con vigencia permanente en la cultura de nuestro país. Su apertura es fruto del trabajo mancomunado de todos los que aman la danza y tiene el propósito de mantener viva la memoria de todos aquellos grandes artistas que marcaron un rumbo para que las nuevas generaciones pudieran florecer y reproducirse. El propósito del Consejo Argentino de la Danza consiste en la difusión de la obra de las inmensas personalidades que construyeron las bases de nuestro arte a fin de preservar ese rico patrimonio cultural dancístico. Élide Locardi, bailarina, maestra, coreógrafa. A los 7 años, al oír música, se descalzaba y bailaba intuitivamente. Su padre, que tocaba el piano de oído, la acompañaba en esas travesuras. Y con el tiempo, por sugerencia de su profesora de piano, la llevaron a la Escuela de Danzas del Conservatorio Nacional de Música. Sus primeros maestros formadores fueron los de la Escuela del Teatro Colón, Leticia de la Vega y Elena Smirnova. Cuando completó el ciclo de estudios, tomó clases con Esmé Bulnes y José Cherpino. Recibida en el conservatorio, se inclinó hacia la danza moderna por su sentido y necesidad de libertad de expresión y movimientos. Su encuentro con los cursos de Miriam Winslow fueron decisivos para que desde ese momento abrazara para siempre la danza contemporánea, con la que continuó perfeccionándose en el tiempo. En 1943 nos cuenta: inicié expresiones en danza con el ritmo de la palabra, con poemas de Federico García Lorca. Es decir, empecé a trabajar sin música. En 1956 es invitada a Bahía Blanca, apoyada principalmente por el Teatro Municipal, donde su labor fue múltiple como intérprete de danza moderna, alentando a sus bailarines para que desarrollaran la creatividad. Tuvo entre sus alumnos a Oscar Araiz, que la recuerda con mucha emoción y agradecimiento. Por el mundo que me ofreció, me abrió la puerta del arte moderno en toda su amplitud. En 1958 se perfecciona en Buenos Aires con Lía Siroyan en técnica del croce. Es contratada por el Instituto de Artes de Jujuy con la propuesta de crear y dirigir la primera escuela de danzas de esa provincia. Ahí me enamoré de América, decía. Entonces estrena Chaguanaca Ciega, poema del Indio de Carga de Néstor Gropa, impresiones de la Feria de Yavi en Semana Santa con ritmos de caja y espejeado, inspirado en la costumbre amorosa que existe entre los pastores de la puna argentina que se buscan en la distancia con los reflejos del sol en los espejos.
Su contacto con las culturas indígenas influyó poderosamente sobre sus creaciones. Continúa su trayectoria en el Teatro Rivera Indarte de Córdoba como docente y coreógrafa, montando La Pobre Dama sobre la obra de Juan Francisco Jacobe. Y como broche de oro, recala en Buenos Aires, donde la esperan alumnos de la Escuela Nacional de Danza de la capital. Su actividad docente fue enriquecida con audiciones radiales en Radio Municipal en un ciclo llamado El Mundo de la Danza y charlas sobre alimentación para el bailarín. Su compañero de vida fue el conocido pintor Félix Barletta. Rodolfo Dantón fallece el 15 de abril del 2014. Bailarín, maestro, coreógrafo, profesor modesto y de una discreción proverbial. Sabía admirar y respetar, pero sin dejar de tener una actitud crítica ante el arte. Comenzó estudiando danza clásica, pero consideraba que su verdadera formación se había iniciado con Miriam Winslow. En ese tiempo, no sabía absolutamente nada de danza moderna, así es que concurría a las clases de Winslow para entender de qué se trataba esta nueva corriente artística. Winslow daba una clase diaria en el estudio de Caterina de Galanta, formando a sus alumnos no solamente en la preparación física, sino también en una incorporación de estilo y vocabulario, expresividad densa y exactitud extrema. Entre 1944 y 1946, formó parte de su compañía con un grupo de nobles bailarinas: Estela Maris Ciroli, Renate Schotelius, Ana Itelman y Eli de Locardi, realizando giras y presentaciones en el Teatro Colón. El crítico Fernando Emery escribía con elogios sobre esta compañía que lamentablemente se disolvió y Winslow regresó a los Estados Unidos. Ante esa circunstancia, Rodolfo Dantón resolvió retomar la técnica clásica, estudiando con Michel Borowski y Esme Bulnes, ambos maestros del Teatro Colón. Debido a que en esa época la danza moderna era interpretada solamente por mujeres, entró en la compañía de Joaquín Pérez Fernández, recreador del folclore americano. Bailó también en el Teatro Argentino de La Plata hasta que se presentó a un concurso internacional de la Scala de Milán, donde fue contratado, permaneciendo en esa compañía durante 6 años. Volvió a Buenos Aires retomando definitivamente la danza moderna y sumándose a diferentes grupos. Uno de ellos fue el de Renate Schotelius. Con ella formaron Amigos de la Danza, una importante asociación con muchas iniciativas en la danza en general. Dantón, además de bailarín, fue un admirable coreógrafo,
Sus concepciones eludían el facilismo exitoso. Sabía respetar el tema y la música de este. Desarrolló una carrera muy significativa en la danza moderna argentina. Estela Maris, Buenos Aires, 1926, Mar del Plata, 2019. Bailarina, coreógrafa, maestra, investigadora. Nació en el seno de una familia donde se veneraba lo artístico, por lo cual música y teatro estaban en su sangre desde pequeña, y pronto despertó en ella la necesidad de expresar y aunar a través del movimiento estas disciplinas, sin comprender todavía el factor decisivo que tal fusión desempeñaría en su vida artística. Comenzó estudiando danza clásica, danza española y algo de zapateo americano. Por ese tiempo, a Buenos Aires llegaban muchas compañías de danza. Una de ellas permaneció largo tiempo en nuestro país, el ballet Rus del coronel de Basile. Ella admiraba a esos excelentes bailarines, pero sentía que no había identificación alguna con ese estilo, pues mientras los miraba bailar, pensaba que con la danza se podía expresar otro tipo de sensaciones. En esa etapa de su formación, el descubrimiento de los Sájarov le produjo un profundo efecto. Buscó otros maestros que enriquecieran su técnica. Incluso, cuando vivió en Europa, tomó clases con bailarinas del antiguo Teatro Mariinsky de San Petersburgo, siendo ellas Egorova y Preobrajenska. Su búsqueda de un lenguaje estético la llevaron a nutrirse, además de la danza, la música, la pintura y la escultura. Su encuentro con la danza moderna como intérprete se produjo a través de un aviso publicado por Cecilia Ingenieros, buscando elementos para su compañía. Al poco tiempo de integrar el grupo mencionado, Ingenieros le ofreció un papel como solista. Sintió una enorme felicidad, a la vez que una gran responsabilidad para no defraudar la confianza puesta en ella. Formó parte de diversas compañías de danza contemporánea, tales como Ana Itelman, Renate Sotelius, Oscar Arais y Rodolfo Dantón. Se inició en la docencia siendo muy joven. Su metodología abarcaba la enseñanza sobre la ética y el compromiso del bailarín, maestra de una gran paciencia y gran capacidad. Radicada definitivamente en la ciudad de Mar del Plata, dirigió la Escuela Municipal de Danzas Norma Fontella desde 1979 hasta 1987, año en que se jubiló. Producto de sus investigaciones son los videos Desarrollo de la danza moderna y contemporánea en la Argentina y La danza desde Diaghilev hasta nuestros días. Ha recibido numerosos premios por obras presentadas y por su trayectoria profesional, tales como Estrella de Mar, Lobo de Mar, Consejo Argentino de la Danza, pionera de la danza en Brasil,
ciudadana ilustre de Mar del Plata, y premio Enrique de Oro. Bailarina sutil, de figura imponente, de la cual surgía fuerza y nitidez de diseño, además de respeto por lo musical. Es lo que dejaba en el espectador la convicción de ser la intérprete irreemplazable. Ana Itelman, 20 de agosto de 1927, Chile. 16 de septiembre de 1989, Buenos Aires. Nació en Santiago de Chile. Se traslada a Buenos Aires con su familia a los 2 años de edad. Se sintió atraída por la música y la danza y desde pequeña estudia danza clásica con Ekaterina de Galanta y Aida Mastrassi, completando luego sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico, egresando a los 17 años. Siendo su interés la danza moderna, estudia y luego ingresa a la compañía de Miriam Winslow. En 1945 viaja a Nueva York para estudiar con los máximos exponentes de la danza moderna: Louis Horst, Martha Graham y Alvin Nicolais. En 1947 regresa a Buenos Aires brindando recitales en teatros como bailarina solista, presentando obras en el Teatro Colón y en el Sodre de Montevideo, obras que luego fueron representadas en varios países del continente. Por problemas físicos, se dedica a la producción coreográfica. Entre 1952 y 1955, crea un grupo de danza con sus propias obras, entre ellas Trilogía Clásica y Mujeres, estrenando en el Teatro Cervantes esta ciudad de Buenos Aires, fusionando el tango, la danza moderna y la poesía. Regresa a Nueva York como profesora y directora del Departamento de Danza del Bard College, colaborando con Merce Cunningham, Anya Holm y Alvin Nicolais, completando luego su trabajo con la iluminación. En 1957 se radica en Buenos Aires, funda su estudio que bautiza Escuela de Teatro Danza. No obstante, continúa montando obras en el Teatro Colón, Agón, Jeux y La Perie. 1963 repone Casa de Puertas para la Asociación Amigos de la Danza. En 1969, su labor en el Teatro San Martín fue como productora coreográfica. Produjo 7 grandes ballets, para destacar Suite de Percal y El Capote. Infatigable trabajadora, dona su estudio al taller del Teatro San Martín, donde continuó como docente. Recibió en su trayectoria premios y distinciones, entre ellos el Premio Conex al mérito como coreógrafa en 1987. Su obra póstuma fue Paralelo al Horizonte. Aquejada por una profunda depresión, fallece el 16 de septiembre de 1989.
Thank you.